Hi, I'm Alex Dodds, and in this video I will be interviewing some members of the community and trying to understand the importance of Spanish in their lives. What do you mean? Oh, oh. When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Yo me llamo Patricio. Yo me llamo Max Pizarro. ¿De dónde son? Yo soy de Ecuador. Yo soy de Venezuela. ¿Por qué vinieron a Brotherhood? Bueno, la verdad, yo quería estudiar en el exterior y Estados Unidos me pareció una buena opción. Pues la verdad, prácticamente lo mismo. Yo siempre quise estudiar en el exterior y Estados Unidos siempre fue mi primera opción. ¿Qué están estudiando? Yo estudio negocios y también marketing. Yo estudio biología y química. ¿Cuáles son sus aficiones? Bueno, la verdad, me gusta jugar fútbol, también oír música y pasarla con mis amigos. Mis principales pasatiempos son jugar fútbol, pasar tiempo con mis amigos, ver películas, estudiar más que todo, eso es lo más importante. ¿Por qué español será importante en sus carreras profesionales? Bueno, si es que me quedo aquí a trabajar en Estados Unidos, hay una gran población hispanohablante. Y en los negocios eso podría ser muy beneficial. Pues la verdad, en el campo laboral, en cualquier lugar de los Estados Unidos hay una gran cantidad de hispanohablantes y siempre ayuda para la comunicación y poder trabajar de una mejor forma. ¿Creen ustedes que es importante que las personas aprendan un segundo idioma? Yo creo que sí, porque les da una forma diferente de ver al mundo. O sea, ya no se cierran en su burbuja, sino aprenden nuevas culturas, aprenden nuevas formas de ver el mundo, conocer a nueva gente. Pues sí, la verdad es muy beneficioso porque la comunicación en un país que está prácticamente inundado de hispanohablantes es importantísimo que todo el mundo tenga al menos un conocimiento de lo que es el idioma español. ¿Aprender una segunda lengua ha ayudado en sus vidas diarias? Bueno, mi primera lengua es el español y la segunda es el inglés. Y claro que me ha ayudado. Ahora estoy estudiando acá en Estados Unidos, donde la lengua es el inglés. Entonces me ayudó a encontrar la oportunidad de venir acá a Estados Unidos a estudiar. Pues sí, la verdad, lo mismo. Mi primer idioma es el español, el segundo es el inglés. Y la verdad, me ha ayudado muchísimo a conectar con muchas personas y tener más amistades. Y en sí a comunicarme mejor teniendo un segundo idioma. Gracias, Pato. Gracias, Max. De nada. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Tona Hernández. ¿De dónde eres? Yo soy de México. ¿Por qué vinieron a Brotherhood? Vine para completar mi carrera universitaria. ¿Qué están estudiando? Estoy estudiando International Business. ¿Cuáles son tus aficiones? Me gusta jugar fútbol y salir con mis amigos. ¿Por qué español será importante en tu carrera profesional? Pues porque el español es una de las lenguas más habladas a nivel mundial y siempre es bueno saber más de un idioma, te da herramientas para una vida exitosa. ¿Cree usted que es importante que las personas aprendan un segundo idioma? Claro, absolutamente. Es importantísimo y es muy bueno tener otro idioma como aprendizaje. ¿Aprender una segunda lengua ha ayudado en tu vida diaria? Claro, ya que al saber dos idiomas, conoces más gente, aprendes más cosas y conoces el mundo de una manera distinta. Gracias, Tona. De nada, Alex. Go. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Enrique Larrondo. ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Por qué viniste a Brotherhood? Vine a Brotherhood para jugar fútbol, soccer. ¿Qué están estudiando? Estoy estudiando un major en Mass Communication y minor en Graphic Design. ¿Cuáles son tus pasatiempos? Mis pasatiempos son ver series en la televisión, ver partidos de fútbol y jugar fútbol y salir con mis amigos al cine o por un helado. ¿Por qué el español será importante en tu carrera profesional?
Ah, porque si quiero ser periodista o salir en la televisión, me va a ayudar mucho poder hablar dos idiomas, así puedo viajar a diferentes partes del mundo. ¿Cree usted que es importante que las personas aprendan un segundo idioma? Sí, bastante. ¿Aprender una segunda lengua ha ayudado en tu vida diaria? Bueno, en México no tanto, pero una vez que llegué aquí, pues obviamente todo es en inglés, entonces sí te ayuda bastante a poder comunicarte con personas de otros lugares. Porque si no hablan inglés, hablan español, entonces siempre hay una manera de comunicarte con ellos. Gracias, Enrique. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Daniel. ¿De dónde eres? De España. ¿Por qué venerían a Bratislava? Para jugar fútbol, pero bueno, no es que juegue mucho, así que bueno. ¿Qué están estudiando? Estoy estudiando ciencias del medio ambiente. ¿Cuáles son tus aficiones? Fútbol, el fútbol es mi gran pasión, después la televisión y las siestas. ¿Por qué español será importante en tu carrera profesional? Porque el hecho de que hables dos idiomas te da más oportunidades laboralmente y no mucha gente habla dos idiomas, con lo cual te da mayor ventaja sobre la gente que solamente habla un idioma. ¿Cree usted que es importante que las personas aprendan el segundo idioma? Definitivamente, es muy importante porque te da muchas más opciones en todos los aspectos de la vida. ¿Aprender una segunda lengua ha ayudado en tu vida diaria? Sí, sobre todo aquí en los Estados Unidos, me ayuda mucho porque muchas veces ves a gente que habla español y en vez de en inglés, pues es mucho más cómodo que yo hable en español. Gracias, tío. Gracias a ustedes. I hope this video has given you a better understanding of the importance that Spanish may play in your future career or in your life. Thanks for watching. I hope you enjoyed.